Como puedes ver, bueno, me llamó bastante el de pintando la casa vieja, no me queda muy lejos Guanajuato y voy a ver si puedo aplicar. Vamos a ver de qué trata y dice pintar el espacio interno del centro cultural y, Medic y medicinal Casa Vieja y este sí está chido, la neta. Vas a conocer ese caso, ¿no? Y bueno, se ocupan 15 voluntarios y bueno, puedes aplicar en este botón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están futuros voluntarios de la Jornada Nacional de Voluntariado? El día de hoy les voy a explicar cómo registrarse al programa, cuáles son las experiencias, cómo aceptar una experiencia, tanto para eh, voluntarios como a los accionadores. Y bueno, básicamente te voy a explicar de manera breve cómo está todo este asunto de esta Jornada Nacional de Voluntariado eh, que participan instituciones gubernamentales y empresas privadas. Así es que quédate hasta el final del video. Y comparte esta información en tus redes sociales para que todos los jóvenes se enteren, puedan participar, puedan aportar su granito de arena. Y bueno, suscríbete al canal para que no te pierdas de ninguna novedad. Vamos a comenzar este, explicándote de manera breve acerca del programa. Como puedes ver, estamos en una página oficial del gobierno. Te dejo el enlace en la descripción del video y dice acerca del programa primeramente en esta Jornada Nacional de Voluntariado que es una iniciativa que se impulsó por el Instituto Mexicano de la Juventud, ¿ok? El, el objetivo que se está buscando es que se impacte de manera positiva a toda la sociedad mexicana bajo eh, preceptos de solidaridad y que haya un bien común, que todas y todos participemos y ayudemos a todas y a todos. Entonces, esto eh, como una estrategia de desarrollo, ¿ok? La voluntad joven. Aclarando, es una invitación a todos esos jóvenes que quieran participar y ganar experiencias de voluntariado en, comun en comunidades que se van a estar diseñando y organizando por sectores sociales de nuestro país. O sea que van a participar todos los estados de la República. Tú vas a poder ir a plantar árboles, tú vas a poder ir a, a por ejemplo, allá en Baja California Sur a la pesca. Allá en, en Chiapas vas a ir a las, a las pirámides, en México también. O sea, infinidad de programas hay, ¿no? Y como te repito, es del gobierno y del sector privado. Con, y bueno, el propósito que se está buscando es que se contribuya en un bienestar social. Las fechas van a, a llevarse a cabo del 18 de octubre al 5 de diciembre. Y bueno, las jornadas son de horas al día, no, no son más de dos horas. Hay veces que es hasta una hora al día, entonces no te toma mucho tiempo y bueno, se te va a premiar con un reconocimiento y unas sorpresas que nos están guardando esta Jornada Nacional de Voluntarios. Así es que te invito a que continúes con el video y a que participes. Puedes ver hasta el final de, 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 este, de este apartado de la página que vemos el apartado de voluntarios y el de accionadores. Bueno, en el caso de nosotros, vamos a enfocar en el de voluntarios y si por aquí hay un accionador. Bueno, lo invito a que vaya y lea con calma su apartado. El día de hoy nos vamos a enfocar en voluntarios, que eh, son las y los jóvenes que vamos a formar parte de la experiencia. Digo, vamos, porque yo me voy a inscribir, me voy a registrar de voluntariados que vamos a realizar esta primera activación nacional las cuales va a ver el objetivo único de apoyar en el cumplimiento de que haya de desarrollo sostenible ok vamos a sumar bienestar a la sociedad cómo es esto bueno una vez que Tú ya tengas en claro que quieres participar y que quieras saber qué empresas hay. Antes de que vayas a inscribirte, te invito a que le des una, un ojo a esto. Vas a entrar a este botón que dice ver las experiencias disponibles, le das clic y se te va a de, de desplegar este apartado donde vemos el mapa de la República si tú quieres una experiencia o ya has tenido experiencias en esto bueno le das aquí y la buscas y bueno en esta página nos va a ayudar a filtrar información para que de, pues encontremos un, un, un proyecto no que en el que nos queramos sumar como voluntariados de momento por automático nos está apareciendo en México que hay un proyecto de un acuario aquí se está empoderando a, a igualdad de género eh, preparación de tejido social pintemos una casa vieja eso se me hace muy cool, la neta una casa cabina, toda la banda pintando fotos, videos, todo estaría bien Monterrey sin trata reforestación, circuito cooperativas solidarias, puertos ecológicos, como puedes ver está muy completo y es en todos los estados de la república, tú vas a poder filtrar la información aquí colocando el estado que eres, por ejemplo, vamos a ir a, che a checar a Chiapas, que hay en Chiapas y bueno, podemos ver que hay reforestación brigadas, en, en Chenargo que me parece que hay este un, un, un cierto de pues de requerimiento que ya sí se ocupan que haya voluntarios y bueno por un mundo más limpio educación sanitaria vemos que hay importancia de los árboles o sea que está más enfocada a, a, a bosques no porque es el clima que tienen allá pero bueno como te comentaba de Baja California, a mí me llamó la atención uno que vi aquí que dice el OTS. El OTS es como las acciones que, eh, que se subdividen, ¿no? Por ejemplo, acción por el clima, pero vi este de vida submarina y me la dio. Esos son en Baja California, como te repito. Obviamente aquí no sale porque le puse Chiapas, donde está Baja California. Y bueno, te va a desplegar... Eh, los otros que hay allá, como dice los colores del Parque Nacional Bahía de Loreto. Aquí pueden consultar ustedes de qué se trata, es igual en todos los estados de la República. por nada de limpieza en las dunas, es está chingón ¿no? es en, en las dunas. Y bueno, hay muchos, muchos, eh, muchas opciones. Por ejemplo, yo soy de Jalisco, ahorita voy a ir a averiguar, pero no nos vamos a detener ahí, eso era solo para explicarte. Vamos a ir a qué, cómo se hace el registro, le damos hasta abajo, inscríbete y participa, clic. Y bueno, nos va a llevar a esa segunda página donde dice cómo registrarnos, los requisitos que es ser mexicano, vivir dentro de México de 12 a 29 años, si eres menor, tener un tutor, ¿ok? Eh, tienes que llenar eh, alguna vez esta pregunta, contestarla si alguna vez tú o alguien de tu equipo han participado en acciones de voluntariado, sí y por qué, lo describes bien, qué hiciste y todo ese rollo. ¿Qué tipo de acciones has desarrollado? Desarrollé esto, también aquello, todo eso. Y bueno, datos y contacto. Vas a ingresar tu CURP, tu nombre, apellido, apellido materno, sexo, teléfono, email y vas a generar unas contraseñas. Cuando tienes toda esta información, la repasas para ver si está bien vas a aceptar el aviso de privacidad y crear la cuenta. Una vez que creas la cuenta, te estaría habilitando el apartado que vimos atrás, donde vas a poder ver las experiencias disponibles y, bueno, escoger una. Ahorita vamos a escoger una de Cáliz para que veas cómo estarías haciéndolo. Por ejemplo, proyecto del acuario, te va a aparecer exactamente este cuadro. Le vas a dar en consultar experiencia y te va a decir... Es un importante crear y fomentar cultura del cuidado del agua, chalala, pláticas y eventos de concienciación privilegiados, valores humanos, que crea cultura solidaridad, todo eso. Requisitos, reside dentro de México, edad de diecinueve y 29. Eh, actividades con las precauciones adecuadas de sana distancia, eso correcto, cubrebocas serán pláticas diferentes de colonias, comunidades de concientizar la importancia del uso correcto del agua y todo este desmadrito, Entonces, recomendaciones, esas son, y bueno, si te interesó ese. O le das a aplicar. Si no te interesó, pues no. Hay personas que tienen diferentes mentalidades y diferentes visiones, y es al que tú quieras aplicar, ¿no? Entonces, como puedes ver, bueno, me llamó bastante el de Pintando la Casa Vieja. No me queda muy lejos Guanajuato y voy a ver si puedo aplicar. Vamos a ver de qué trata. Y dice: pintar el espacio interno del Centro Cultural y, Medic y Medicinal Casa Vieja. Y este sí está chido, la neta. Vas a conocer ese caso, ¿no? Y bueno, se ocupan 15 voluntarios y bueno, puedes aplicar en este botón. Básicamente es eso lo que les quería traer, invitarlos a que se registren al programa. Ya inició la fase de registros para que se den de alta y bueno, puedan acceder a pues a una experiencia como voluntario no recuerda que puedes elegir la que tú quieras la puedes filtrar de acuerdo a lo que tú quieras en ese apartado por municipio estado si conoces al accionador o depende el cambio eh, que estés buscando no hambre cero energía eh, educación de calidad industria todo eso lo puedes filtrar entonces esa es la invitación del día de hoy para que se vayan y se registren, déjenme saber en la caja los comentarios de qué estado nos ven y en cuál se registraron. Si hay alguien de Guadalajara, pues dígame para inscribirnos a la, misma, a la misma experiencia y ahí conocernos y cotorrear y hacer videos y subirlos a YouTube para enseñarle a la gente las experiencias que vamos obteniendo con estos bonitos programas, ¿no? Además de que estamos ayudando a la sociedad. Entonces, sin más, esta es la información. Si fue de tu agrado, eh, regalarnos un like, no olvides por favor compartir esta información en tus redes sociales y suscribirte al canal. Eh, próximamente vamos a tener un programa social aquí en CNR donde vamos a estar ayudando a toda la gente, vamos a estar ayudando a los jóvenes que necesitan una compu, a la gente con discapacidad que necesita por ahí o bueno, vamos a buscar la manera, ¿no? Entonces suscríbete para pertenecer a esa comunidad que vamos a estar ayudando a los demás. Sin más, nos estamos viendo, cuídense mucho. Y coméntenme sus experiencias. Hasta pronto.